Dentro de este paquete hay todo lo necesario para hacer lo que posiblemente sea uno de los retos más extremos que he hecho hasta ahora. Yo soy Ale y en agradecimiento a los 200,000 suscriptores alcanzados recientemente, hoy voy a enfrentarme al reto de los noodles más picantes del mundo. Por casi 35 pesos, que aproximadamente son 2 dólares, en Mercado Libre podemos conseguir estos sobrecitos de noodles que presumen ser los más picantes del mundo. Cientos de reacciones hay en YouTube de personas que han probado estos noodles asegurando que son de las cosas más picosas que han comido en su vida. Así que hoy lo vamos a comprobar, pero no con uno, sino con 15 sobrecitos. Hoy voy a intentar comer 7,980 calorías en noodles picantes coreanos. Este es un reto que me han pedido bastante, pienso que es bastante difícil, de hecho no me había animado a intentarlo, pero en tan solo un mes hemos subido 100,000 suscriptores, entonces tenemos que celebrarlo de una forma. Vamos a hacer este, que es uno de los retos más extremos y pesados que he hecho, no solo por la cantidad, sino también por el picante. Hoy sí que va a pagar el de atrás, bastante gacho. Así que vamos a proceder a preparar estas sopas y ver en cuánto tiempo podemos terminarlas y si podemos acabar toda esta cantidad. Vamos para allá. No sé cuánta agua vamos a necesitar, puesto que son bastante pastas, así que voy a ocupar dos ollas y voy a llenarlas con la mayor cantidad de agua posible. Vamos a proceder a abrir estas sopas. Vean, el ramen es muy diferente a las noodles que conseguimos, digamos, de Maruchan o de Nissin. Yo anteriormente ya me había aventado a hacer un reto de ramen, fue de los primeros videos que hice, tiene muy pocas vistas, pero esta pasta es muy distinta. Aquí tenemos dos sobrecitos, uno es de las especias que lleva y uno es de la salsita. Esta es la que es la más picosa del mundo, que vamos a proceder a abrir todos estos paquetitos. Unos minutos más tarde. Estos noodles tienen un olor muy muy peculiar. Tienen un poquito más fuerte el aroma de la pasta a que cuando abres, por ejemplo, un sobre de sopa instantánea de Maruchan. 15 sobres listos. Esperemos que el agua que servimos se alcance completamente para toda esta cantidad de ramen que tenemos. Miren, antes de echarla quiero mostrarles el tamaño del ramen. Es un poquito más grueso, así que vamos a echarlos. Creo que me va a hacer falta agua, ¿eh? Sí, va a faltar agua. Creo que si los acomodamos bien, sí cabe. Ahí a ver si nos decae. Este tuvimos que partirlo para que entrara porque es algo difícil, ¿eh? Con esfuerzo todo se puede. Bueno, quién sabe, porque faltan todavía dos. Vamos a esperar a que se hidraten un poco, ¿no? Para que se vaguen. Se llenó completamente la olla. Y todavía aquí nos queda otro sobrecito, ¿eh? Ya tenemos aquí todos vacíos. Aquí ya están nada más los sobrecitos de la salsita y las especias. Pero vean, vacío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sobres vacíos. Aquí están todos para que vean. Unos momentos después. Bien, por suerte sí cupo todo el ramen. Pero topando, ¿eh? Casi se caía. Aquí en el sobre dice que se tiene que cocinar por aproximadamente 5 minutos. Así que vamos a dejarlo 5 minutos así, moviéndole un poquito para que se termine de cocer todo. No va a faltar la persona que diga, Ale, te queda un poquito ahí en el sobrecito. Y sí, miren, quedan algunas boronitas. Pero para que no les quede esa inquietud de no acabar todo, vamos a echar todas las boronitas de una vez. Pues sí quedan bastantitas, ¿eh? Para que vean que es todo, todo es limpio. Es momento de escurrir los noodles para que vean cuánto salió. Hombre, vean nada más, ¿eh? Aquí aproximadamente calculo ya unos 3 kilos, ¿eh? De ramen. Van a ser aproximadamente unos 4 kilos y medio de ramen lo que vamos a consumir ahorita. Creo que los noodles ya cocidos alcanzan el doble de su peso. Entonces sí, sí está pesadito. La verdad es que así cocidos es muy bien y ya se me están antojando. Listo, ya tenemos aquí todo el ramen cocido y escurrido. Pero ¿dónde se supone que vamos a poner todo esto? Pues en la barra. ¿En la barra? Ah, pues sí, ¿verdad? No, no es cierto. Nope. Para eso ahora compramos una charola. Ya hacía falta para los retos, ¿no? Una charola extra grande para poner todo este ramen. Para hacer pan. Para hacer pan. No, aquí vamos a poner el ramen y vamos a pasar a ponerle los sobrecitos de picante. Vean, está perfectísima. Vamos a contar los sobrecitos. Primer sobrecito. Esto parece chamoy. Es muy espesa esta salsita. Mole. Parece mole. Y así con el, con el calorcito, ya como que tiene ese toque picosito, ¿eh? Me está enchilando un poco. A mí me llega como olor a Takis fuego. Esta va a ser mi reacción probando por primera vez, ¿eh? Jamás había probado uno de estos noodles coreanos, menos picantes. Ya saben que yo no tolero mucho el picante que digamos, pero pues se va a hacer el intento, ¿no? Voy a ver si esto es lo más picoso que he comido en mi vida. Hasta ahorita lo más picoso que he comido son los tacos en esa, los tacos calientes. Eso sí que son una bomba. Vean, aquí llevamos 4 sobrecitos, quinto sobrecito. Thank you.
¡Ay! Oye, sí pica, ¿eh? Lo poquito que ahorita me tocó mi lengua, sí, como que se me picó un poquito. Vean, y este va a ser mi desayuno, ¿eh? Y en cuanto me llegó, quise hacer este reto. Va a ser la primera cosa que como hoy. Pero no se preocupen, que ya tomé un matasol. Esperemos que no me vaya tan mal. Vean nada más, ¿eh? ¿Cuánto chamoy? Digo, ¿cuánta salsa? Vean, yo ahorita que estoy abriendo los sobrecitos, bueno, ya se ensuciaron mis manos. Y ahorita ya me tocó un poquito los labios y como que ya me los irritó. Sí, se ve que va a estar potente, ¿eh? Así es como les digo que me enchilo los labios. Nadie, el Ale que no come nada de picante. Vean, todavía no empiezo el reto y ya estoy sudando, ¿eh? Ya con tanto calor que está aquí sacando el ramen, ya estoy goteando un poquito. Último sobrecito, es el quinceavo. Ay, no se abre. Listo. Último sobrecito de la salsa que le da el sabor más picoso del mundo a estos noodles. Y vamos a proceder a poner estas especias. No sé realmente qué sabor le dé. Vean. Si les soy muy honesto, ya no soy tan fan de los noodles como antes. Entonces en este momento no es que se me antoje así bastante. Miren, ya traigo los labios rojos de seguro. Y eso que nada más me rozó un poquito en lo que estaba abriendo los sobrecitos. Yo la verdad no sé qué chile lleve esta salsa. Esta reacción del chile, el ardor que siento en los labios, se me figura mucho al chile chiltepín, pero dudo mucho que sea ese chile. Ya tenemos aquí todo, vamos a revolverlo. Vean, todos los sobrecitos vacíos. Ni siquiera se puede mover, ¿eh? Esto es mucho nudo. Nos vamos a tener que ayudar de un tenedor para mover todo esto. Bueno, así se puede. Ya se me está haciendo la ciego a la boca. Es que lo picoso siempre causa ese efecto. Ah, no hombre, se ve riquísimo, ¿eh? A ver, Dani, ¿sí o no que sí huele como a mole y como a pipián? Sí, huele rico así. Adobo, ¿no? Huele como adobo. Aquí le hace falta un arroz y una pieza de pollo. Muélele, hijo, muélele bien. Ay, no. Esto sí te hace toser, ¿eh? Aparte el calor. Ya estoy escurriendo. Y eso que todavía no empiezo. Con el vaporcito y que sale el olor del picante, te hace un poco toser. Esto se ve rico, ¿eh? Pues listo, ya está todo revuelto. Y vean nada más cuánto ramen, ¿eh? Ahora sí ya tiene todo salsita. O sea, huele bastante rico, pero sí pica bastante. Lo confirman mis amigos, ¿eh? Que también me van a echar porras. Vean, incluso mi nuevo integrante, que también es mi apoyo, me va a echar porras. Es de loco. Se llama Malvavisco. Esta es mi gatita. Si adivinan por qué se llama Malvavisco, les dejo un corazoncito en los comentarios. Vean. Y por supuesto también mis amigos Jordan y Daniel, que también van a estar aquí echándome porras para acabar este reto. Antes de comenzar, creo que ellos también merecen dar una reacción de lo que es el ramen. Para empezar, debo decirles que sí pesa esto, ¿eh? Cárgalo, Dani, para que veas. No, sí, sí pesa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver sus reacciones. Él que no come mucho picante, posiblemente sufra mucho. Pero mi amigo Daniel sí tolera bastante el picante. Nos van a dar sus reacciones. Ahí va el buen Jordan a probar. Vamos a ver qué tal. Pues sí pica bastante y siento que te va a picar más cuando ya vayas comiendo poquito a poquito. La cantidad, ¿no? A ver, vamos a ver al buen Dani. No creo que me pique. No, sí, sí. Ay, mi amigo Jordan ya está tosiendo por allá, ¿eh? Pobre de ti. ¿Sí, sí pica? Te va a picar. Yo digo que cuando llegues a un cuarto de la charola... Ya valió. Mamaste. Pues no sé, yo creo que después de esto voy a ir al baño y voy a hacer puro fuego. Ni modo. Como siempre les recuerdo que estos retos son bastante extremos, así que si ustedes quieren ver más de esto, ya sea por cantidad o por picante, les pido que dejen su manita arriba, que se suscriban. Es de vital importancia para este canal. Y si llegamos otra vez a la meta ahora de 300,000 suscriptores, yo me voy a aventar a hacer ahora un menú completo o todavía uno más extremo. Pues listo. Ya con el apoyo de mis amigos y por supuesto de mi gatita, que posiblemente me va a echar porras también, vamos a comenzar con este reto. El buen Jordan nos va a hacer favor de poner el cronómetro y va a comenzar el conteo regresivo, pero no voy a usar palillos, voy a ayudarme de un tenedor para no tardarme tanto, así que estoy completamente listo. Esperen, estoy nervioso. Tres respiraciones profundas. Venga, vamos. Conteo regresivo en 3, 2, 1. Tiempo. Bueno, vamos. ¿Ya te la comes? Vamos, dale, vamos, tú puedes. Esto es cabrón, güey. Vamos, dale, vamos. ¡Ah, mi cola! Vamos. Esto pica horrible. Para ese aguachile de Tijuana.
Esto sí es puro fuego. Ah, dale, vamos, no pares, a la bestia. Me imagino ya cómo deben arder esos labios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí pica horrible! ¡Venga! Esto sí es extremo, ¿eh? Intenten en casa. Vamos, Ale, vamos. En este punto ya el agua no me quita el color. Venga, vamos. Así celebrando nosotros 100,000 suscriptores. Eso sí está muy extremo. Vamos, vamos, vamos. Te lo acabaste. No se imaginan cómo estoy sufriendo. Ah, mi estómago ya me está doliendo mucho. Ah, ay, Dios mío. Venga. No se me va a quitar, así que... Segundo aire. Tú puedes. Es que en este momento mi estómago ya está rechazando el picante. Ay, Dios. Thank you.
muy difícil este reto. No recomiendo que intenten esto, nunca, nunca en sus vidas. Menos con ramen picante, Vengale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Ari. Tú puedes, tú puedes. Ay, Dios mío. Mi cuerpo ya está rechazando el picante. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vean. Queda muy poquito ya. Pero siento que voy a vomitar. No sé si sea lo más picante que he comido, pero sí pica bastante en cantidad. Ahorita ya me siento hasta mareado de tanta presión de estar comiendo tanto picante y hasta me dolió la cabeza. Les juro que en este momento ya se me hace eterno. Esto aparentemente es poquito. Ya se me hace muy muy eterno. Ya me duele mucho el estómago. Ya hasta se me taparon los oídos. Vamos, vamos, vamos. Ya, último jalón, último jalón. Vamos, vamos, último jalón. Dale, dale, dale. Vamos. En este momento ya está, me sabe bien feo. Ay, Dios mío. Venga, vamos, vamos, vamos. Buena, buena, buena. Ya acabaste, ya acabaste. Huevo, entra todo, pa. Ay, no puede ser. Ya me están dando ganas de vomitar.
Acábatelo. Vamos, no vomita. No. Ay, mi estómago ya me duele horrible. No te rindas. No fue el tiempo que quería. Hubiera querido que fueran menos tiempo, pero yo no soy muy bueno para el picante. No. Si estos noodles hubieran sido sin picor, yo creo que sí hubiera acabado en la mitad del tiempo. Hubiera acabado muy rápido, pero el picor me lo impidió. Horrible. En este momento yo me siento muy mareado. Tengo los oídos tapados. Tengo mucha náusea porque tu estómago rechaza horrible el picante. Y más cuando no estás acostumbrado tanto como yo. Bueno, ya estoy acostumbrado después de tantos retos de picante que he hecho, pero aún así no me considero muy bueno. Me aviento a hacer los retos de picante, pero me cuestan mucho, mucho. Eso me dificultó comerme estos casi 5 kilos de ramen ahorita. Este reto me ha dejado devastado horriblemente. Por un momento creí que no iba a acabar. Incluso sentí que iba a vomitar aquí. Ese ramen sí es muy picante. No es la cosa más picante que he comido ahorita, pero ya en cantidad, pues sí se termina siendo bastante difícil. Me voy con la satisfacción, ya que sé que no soy muy bueno para el picante, pero pues sí lo logré. Esto del enchilado y el dolor de estómago no se me va a quitar en un buen rato. No. Voy a ir al baño y voy a hacer puro fuego seguramente. Pues bueno amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. También les recuerdo que si ustedes quieren ver retos así de extremos como este, les pido que dejen su monita arriba y por supuesto que se suscriban. Si en un mes volvemos a llegar a la meta de otros 100,000 suscriptores, me aviento otro reto extremo como estos, que requieren mucha preparación. Asimismo les recuerdo que si ustedes conocen más retos de comida que haya en la Ciudad de México o en el estado, déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y lo estaré intentando en un próximo video. También los invito a seguirme en mi Instagram, que les voy a dejar aquí abajito, donde publico fotos de los lugares a donde voy a hacer retos y por supuesto de los retos que voy a hacer. Y pues nada amigos, no me queda más que agradecerles por ver este video, mandarles un fuerte abrazo, cuídense mucho, saludos.